Estamos entregando un muelle que fue petición de los pescadores del corregimiento de la playa, de un sector de los pescadores, entre otras, también la recuperación pronta del sector de las aulas ambientales, donde tenemos grandes planes, en donde vamos a recuperar también las invasiones ilegales y la tala inhumana y, entre otras, delictiva de algunos sectores donde se están tratando de invadir zonas del ecoparque y de tumbar el mangle. Al mismo tiempo, estamos trabajando con ellos, entregándole motores, elementos de pesca, y estamos trayendo cursos para que ellos puedan dar ese salto y no solo seguir pescando con mayor calidad, sino volverse operadores ecoturísticos, para que ellos puedan ser quienes le den los tours de avistamiento de aves, de aprender a pescar y de muchas otras cosas a los turistas que vendrán en masa a la Ciénaga de Mallorquín, a la playa de Puerto Mocho y a este hermoso sendero ecológico que estamos creando. Para eso vamos a fortalecer las actividades de nuestras asociaciones, para que ellos sean nuestros vigías, para que nos ayuden a cuidar y a asegurarnos que este majestuoso lugar nunca pierda su brillo. Los mayores beneficiados del proyecto de la Ciénaga de Mallorquín serán, sin duda alguna, los habitantes de las flores y de la playa. Poco a poco irán cada uno de ellos viendo cómo los va a impactar positivamente. Como hemos dicho, hay unos que ya sienten el impacto porque están participando con nosotros activamente. Otros irán viendo poco a poco, por ejemplo, los que tienen viviendas cerca al ecoparque, irán viendo que pueden empezar a hacer actividades ecoturísticas como hoteles, hostales y otras cosas. Otros empezarán a ver mayor afluencia de gente y eso significará una valorización de su barrio y al mismo tiempo, ¿por qué no?, de sus comercios. Así que estos serán los mayores beneficiados. Y como los hemos dicho, ya se comieron las verdes, ahora hay que trabajar para que hagan parte de las maduras, de las épocas gloriosas de este corregimiento y de ese barrio. Y que al mismo tiempo trabajemos juntos para que otros malhechores, bandidos, no se aprovechen de esta buena situación y que aquí solo queden los que siempre han estado. Este muelle recuperado, tal y como lo pidieron las asociaciones, dos motores fuera de borda para sus embarcaciones, trasmayos y elementos de protección. En un par de semanas habrá otra entrega de dotación, pero lo más importante serán los cursos, en donde les estaremos enseñando inglés, en donde les estaremos enseñando a ser operadores ecoturísticos y también capitanes turísticos de embarcación, para que puedan llevar a esos turistas que vendrán hablando inglés, gastando en dólares y dejando economía y empleo para este sector.